aquí con Lorenita. Hola, queridos suscriptores. Miren, me encuentro aquí con Lorenita. Quiero decirles que el suscriptor que le iba a poner el negocio a Lorenita por el momento ha decidido ponerle otro negocio, que ustedes ya lo van a ver, lo van a ver dentro de unos minutos qué negocio es. Y luego él mismo, a este mismo señor, después la va a mandar a ella a que saque un curso de cosmetología, pero por el momento le va a poner un negocio. Así es que ya se van a dar cuenta de qué se trata. ¿Qué le parece? Está bueno. Está bueno. Está bien, va. Entonces Lorena sí está de acuerdo. Y dentro de unos minutos ustedes van a descubrir cuál es el nuevo negocio de Lorena. Sí, miren, aquí vamos con Lorena. Como les digo, hay gente que me critica que yo repito las cosas, pero discúlpenme. Bueno, el señor que me dijo que le iba a poner el negocio a Lorena de lo que es el salón de belleza, y que por cierto, ustedes vieron que se le hizo una pequeña prueba de unos minutitos, de dos minutitos. Entonces él ha decidido ponerle otra clase de negocio a Lorena. Entonces, y luego se le va también a Lorena hacer un regalo de lo que es un curso de capacitación de cosmetología, pero eso va a ser posteriormente, va a ser después. Por el momento va a conocer el nuevo negocio de Lorenita ya dentro de unos minutos, porque vamos a hacer en este momento las compras. Esperamos que Lorena le funcione y que ella genere un poquito de dinero para los gastos de su casa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Está bien? Sí. Y así está la cosa, pues. Quiero preguntarle, Lorena, y en estos dos días que no la he visto, que si se podría saber por qué no ha venido. Porque estaba en mi casita con mi familia. Ah, con su familia. Este sábado no vine porque era el cumpleaños de mi sobrino. ¿Lo celebraron? Sí, por eso no pude venir el sábado. Ah. Ayer domingo vine, pero vine a ver las estatuas con mi hermano y mi sobrino. Ah, a ver las estatuas. Ah, sí, sí es cierto, yo las vi. Eran las de las brujas. Ajá. Porque ¿qué? Mañana es día de los brujos. Mañana 31 de octubre. Sí, 31. ¿Qué le pareció, Lorena? ¿Qué le parecieron las estatuas o los trajes? Fue bonito. Bonito, ¿verdad? Lo que me gusta más las cuatas es el asesino. No la hay, ¿por qué? Y eso, Lorena, ¿por qué? El asesino que uno le echó un peso y lo hace así con el cuchillo. Una foto. Ah, es una estatua, es un... sí, porque ahí estaban las estatuas de las brujas, estaban las... La calavera de la cantina, estaban las estatuas del ángel. Y estaba ese que tenía un... algo como de cartón, una espada. Son espadas de cartón, pero ellos hacen el papel, Lorena. Me parece, Lorena. Creo que está, pero
Está va a ser estar excelente ese día del 31, donde están todas esas. Sí, correcto. Son como trajes, pero ya se están preparando. Son trajes y son también estatuas. Que lleve un cartón de huevo, todo lo de tomate, así vamos, así va. Claro. Sí, porque le digo, así es, uno no puede llegar a la casa de uno con la mano vacía, ¿verdad? Tiene que colaborar con algo. Mire, este Tilín vende bolsas, pero él lleva cosas a la casa, dice él a la mamá, ¿verdad? Bueno, queridos suscriptores, tal como les prometimos, Fernando de Los Ángeles decidió comprarle a Lorena el nuevo negocio de chocolates. Se ha comprado este como tipo vitrina para meter los chocolates, porque Lorena, cuando ella ya se vaya para su casa, lo va a poder meter en la maleta que ella tiene. Por eso se ha comprado solamente este depósito. Ahora, ¿cuánto costaron los ciento, voy a ver? A cora la tostada, 120 cora, trae por cora. Todo. Costaron 6.50. Costaron los chocolates. La tipo vitrina, un bote como transparente, como tipo vitrina, costó 1.75. Y luego las bolas, como ya es Navidad, hay unas bolitas aquí de Navidad que valen 90 centavos. Total, 6.50 más 1.75, 7.50, 8.75 más 90 centavos. 8.75, 9.65 se han invertido aquí. Ahora, Lorena, usted solamente le puede dar gracias a Fernando de Los Ángeles. Gracias, don Fernando, por ese negocio que usted me ha dado. Y Dios se lo va a recompensar. Y Dios le va a dar mucha bendición. Ajá, Lorena, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo va a hacer usted para vender todo este producto? Bueno, la idea, le digo, Lorena, es que usted logre vender todos estos chocolates, uh-huh, y luego con este dinero volver a reinvertir, volver, uh-huh, a comprar. Pues Fernando quiere saber si usted es buena para las ventas, si usted se rebusca. Y con respecto, Lorena, a lo de la belleza, lo que es el salón, me ha dicho de que le va a mandar a hacer un curso de cosmetología posteriormente. Por el momento decidió mejor ponerle la venta de chocolates. ¿Cómo se siente usted? Yo me siento feliz. Contenta. Bueno, entonces ya va Lorenita con su negocio, ya ofrecer su producto en su nuevo negocio. Bueno, entonces ya vieron, ¿verdad? Que ya está abierta la Plaza Libertad. Ya esta es la buena noticia, que ya abrieron la plaza. Ay, Dios, no, 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 no.
Soy Lorena, ¿me explico? Va ahí ya con su negocio, Lorena. $2. Mire, de repente ya empieza. Está bueno. Muy bonito. Pues sí, ella sí no me cae bien para nada. Y lo sabe que lo... Bueno, Lorenita va ofreciendo su producto. Miren, Lorenita ha agarrado en serio el negocio de los chocolates. Es el nuevo negocio de Lorena. Qué bueno, yo me alegro porque el objetivo es ese, el objetivo es que ellos se rebusquen en vender sus productos y así ganar un dinerito para salir de la situación económica. Veo que tiene habilidad para las ventas. Creo que lo va a lograr, creo que va a tener éxito. Y que de eso se trata. Eso se trata de triunfar en la vida. Este sería el primer día que Lorena pone su negocio. Ahorita le van a comprar ahí, alguien le va a comprar, le van a comprar chocolates a Lorena. Veo que tiene mucha habilidad para las ventas. Miren, ahí está haciendo otra venta Lorena. Le está yendo bien su negocio. La están apoyando. Lorena, veo que está vendiendo usted. Mire que solo ahorita le he visto que ha hecho dos ventas. Tiene habilidad para las ventas. Qué bueno, Lorena. Bueno, esperamos, como les digo, que Lorena tenga éxito. Veo que es persistente. Veo que es perseverante. Ya va a ser otra venta, Lorena. Va a haber otra venta. Ya serían tres ventas que le voy viendo aquí. Hay una persona ahí que le va a comprar ahorita, cabal. Qué bueno, qué bueno que a ella le encuentre sentido a este negocio. Bueno, ahí va Lorenita ya ofreciendo los chocolates, su producto. Ahí va, mire, obsérvela que Lorena pues tiene deseos de superarse, tiene deseos de prosperar. Entonces a las personas se les da la oportunidad a ver qué es lo que saben hacer. Pues no nos tenemos que fijar en los defectos de la gente, sino que ver las cosas buenas, las cosas positivas. El esfuerzo de las personas es muy importante. Así, observen a Lorena, observen.